preguntándole, doctora, ¿cuáles son los síntomas de alerta, de alarma que nos deben hacer acercarnos a un centro de salud para ser tratados y descartar esta gripe que es tan peligrosa? Bueno, primero, buenas tardes a todos los televidentes. En segundo lugar, bueno, respondiendo a sus preguntas, ¿no? Los signos de alarma son clásicos, como una gripe común. Van a tener náuseas, van a tener dolor de cabeza, van a tener dolor muscular, fiebre mayor de 30 grados. Cuando ya se encendió la alarma, en este caso sobre H1N1, toda persona con esos síntomas tiene que acudir al centro de salud más cercano, ¿no? Principalmente en ese caso. ¿Por qué? Porque hay que descartar precisamente este virus, el H1N1. Correcto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la gripe de la que se escuchó cuando recién se escuchaba, de la gripe H1N1, y que había un temor y un terror de la gente en general en todo el Perú? Incluso se desató el terror aquí en Lima, me parece que fue en el año 2010, si no me equivoco, 2009, a diferencia de hoy. ¿En esa época había una vacuna? No, es que el virus generalmente está mutando. Correcto. El virus normalmente todo el tiempo está mutando. Hay una variante. Es una variante de la porcina, del aviar y de la humana. Ajá. Se dice que hoy en día está mezclado este virus. Ha mutado, por eso tiene patogenicidad, o sea, tiene una parte del virus porcino y una parte del virus humano. Entonces, los síntomas generalmente van a ser iguales. Sobre todo hay que indicarle a la población, ¿no? Sobre todo a la población más vulnerable. En este caso, a los niños, a los ancianos, a las personas embarazadas, a las mujeres embarazadas. ¿Qué ¿no? puede pasar con una mujer embarazada, por ejemplo? ¿De qué manera afecta al feto? Bueno, el feto normalmente está protegido. Hasta ahora todavía no se han hecho estudios directamente que afectan al feto, pero se tiene en consideración porque esas personas están inmunodeprimidas. Claro, no pueden, digamos, tomar así nomás cualquier tipo de medicación justamente por el mismo embarazo que están llevando. Ajá. Correcto. El primer síntoma de alarma, según usted. Fiebre mayor de 30 grados y sensación. Perdón, fiebre mayor, fiebre mayor de 39 grados. 39 grados. 39 grados, dolor de garganta, náuseas, cefalea constante. ¿Qué pasa si estas personas no son medicadas a tiempo? Normalmente se dice que crea defensas. Se ha visto un medicamento, ¿no?, que puede ayudar y ayudar a mejorar esto. Pero principalmente el tratamiento de esta enfermedad, que es un virus, o sea, los antibióticos no le van a hacer nada, es por gusto. Como es un virus, principalmente es en la prevención. Tienen que enfocarse en la prevención, sobre todo las personas que ya están infectadas, sobre todo las personas que ya están con este proceso. El proceso de incubación dura de 5 días más o menos. Es ahí donde transmite la mayor cantidad de virus. Correcto. Entonces, cuando una persona tiene una rinofaringitis o tiene una enfermedad del H1N1, tiene que cuidarse. ¿De qué manera? Tiene que evitar en lo posible agarrarse la nariz, tocarse los ojos, la boca.